Hello, hello, hello. Hello, welcome. Can you hear me? Hello, teacher. Can you hear me? Yes. Excellent. All right, so far we are four students. Good evening, Miss Sonia. Great to see you. Thank you, teacher. Good evening, Miss Nora. Nice to see you again. Mr. Juan Alberto, hello. Why are you so serious today? Mr. Alexander, how are you today? I'm great, teacher. Excellent. Okay, we are 1, 2, 3, 4, 5. Hi, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Okay, welcome to everyone. Nice to see you again. All right, I hope you rest this weekend. Okay, espero que descansaran, que pudieran descansar este fin de semana. Vamos a dar inicio. Okay, I'm gonna start taking the attendance list. Okay. Okay, let's begin. Mr. Alexander Aron. Present, teacher. Thank you, sir. Miss Brenda Lisset. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José. Present. Elvin Alexander. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo present, Alvarenga teacher. Alas. Present, teacher, present. Thank you. Juan Ricardo Delgado Vázquez.
Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Thank you. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Nora Lizeth. Nora Lizeth. Present, teacher. Ronald Alexis Gómez. Present, teacher. Samuel Isidro Tejada Anaya. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Olanco. Present. Thank you very much. Okay, let's get started. Vamos a iniciar. Okay, what do you remember from the previous, from the last class? What do you remember? What do you remember from the last class? Presente, teacher. Okay, Mr. Juan Ricardo. Okay, what do you remember from the last class? ¿Qué recordamos? Infinitivo. I'm sorry? Infinitivo. Infinitive, okay. And what are the infinitives, sir? ¿Cuáles son los infinitivos? Okay, what are the infinitives? Exacto. Agregamos la preposición to antes del verbo. Excelente. Ok, en esta clase vamos a ver la contraparte de los infinitivos, que son los gerund. Y, ok, también vamos a tener unas ciertas conversaciones. Vamos a practicar también, vamos a realizar ciertas prácticas. Ok, so, the previous class we studied a little bit about the infinitive. Let me see. Now, I'm going to give you time for you to think in two sentences using infinity forms. Voy a darles un par de minutos para que puedan escribir o recordar dos oraciones utilizando infinitivo. Two sentences using the infinitive. Two sentences using the infinitive. Okay, the sentence can be affirmative, can be negative, as you wish. Ok, vamos a escribir dos oraciones utilizando el infinitivo. El verbo usted lo elige. Okay, two sentences using infinitive form. Let me know when you're ready, please. All right. Finish? Let me know when you finish, please. Thank you.
Okay, cualquiera, teacher. Cualquiera, mister. Okay, he likes to study English. Excellent. He likes to study English. You use the preposition to. Excellent. And the second one? He wants to watch the Selecta match. Excellent. She wants to watch the Selecta match, soccer match. Excellent. Very good. Okay, another volunteer. Me, teacher. All right. Thank you, miss. I need to learn English. Okay, very good. And the second one, Miss Miriam? I want to speak it soon. Okay, you want to speak soon. You want to speak soon. Excellent. Very good. Okay, how about Miss Nora? Do you have the two sentences? ¿Tiene las dos oraciones? Escribí una. No estuve en la clase anterior, teacher, pero okay. I was happy to see you. Excellent. I was happy to see you. Excellent. La está en infinitivo utilizando to. Muy bien. Excelente. Okay, Miss Brenda, do you have your two sentences? It is easy to play tennis. Excellent. And very good. She wants to see a movie. Excellent. She wants to see a movie. Excellent. Very good. How about Mr. Alexander? Do you have your two sentences? The objective is to learn English. Okay. Can you read the complete sentence? ¿Podría leer la oración completa? Complete sentence. The objective is to learn English. The objective is to learn English. Very good. Objective. Excellent. Excellent. Miss Carolina, do you have your sentences? The soap is too hot to heat. Okay. To heat. Excellent. The second sentence. She was too tired to work. Okay, can you say it again? ¿Podría decirla no? She was too tired to work. Tired to work. No, she was tired to work. Estaba cansada para trabajar. She was tired to work. Excellent. Very good. Okay, how about Miss Kenya? Solo hice una. I'm sorry? Solo hice la primera. Your microphone, miss. Hola. Hello. Está lloviendo, entonces ahí. Okay, it's raining. Sí. Sería la primera, I to make homework. I have to make the homework. Okay. Okay, thank you, Miss Kenya. Thank you very much for your participation to all of you. Okay, today I brought this question for you to practice with your classmates. Traje estas preguntas para que podamos practicar nuestro speaking con nuestros compañeros. Okay. Por ejemplo, do you always eat dinner with your family? Okay, do you always eat vegetables? Do you cook? If yes, what food do you cook the most often? ¿Cuál es la comida que cocina con frecuencia? Do you drink milk every day? All right. Vamos a practicar esas preguntas con dos compañeros. ¿Ok? Y tratemos de dar una respuesta completa. Por ejemplo, si se preguntan, do you always eat dinner with your family? No únicamente diga yes or no, sino que trate por lo menos decir, yes, I have dinner with my family. O no, I don't have dinner with my family. ¿Ok? All right. Vamos a hacer los grupos para poder practicar en parejas. Ok, vamos a practicar estas preguntas. Esta es la primera. Vamos a hacerlo por dos veces. Con dos compañeros diferentes. Two different classmates. Okay, let's start. 3, 2, 1, action. There we go. Hola.
Hello, y solo nosotros vamos a estar en el grupo. Hola. Ah, ok. No lo había entendido, tío. Teacher, y no iba a enviar los, las preguntas al WhatsApp. Ah, ahorita, ahorita, ahorita. Es. Yo cambié mi manera de pensar, ¿de acuerdo? Estoy tratando de entender a mí. Ya recibió muchos golpes en la vida del pasado. No quiero golpearlo también. Entonces, ¿no estás seguro de que nos liberamos de tal? No hay problema. Ya hablé con él y seguro que no nos dará más problemas. No va a hacer nada. No quiero decir, no hay nada que él pueda hacer. Por supuesto que al principio estaba muy molesto, pero después de todo, terminé en mis manos. Beans, scrambled eggs, and fried plátanos. Plantain. Okay. No, I don't used to. I'm not used to drink milk every day. Maybe once a week. I drink milk every day. Do you always eat dinner with your family? Yes, I dinner with my family always. Okay. Do you always eat vegetable? Vegetable, okay. Okay. Because I don't like. Because? I don't like. I don't like. No me gusta. Okay, para decir yo tampoco se dice me neither. Me neither. A mí tampoco. Me ¿cómo? Neither. ¿Cómo? Me, ¿cómo? Me neither. Me neither. ¿Se me escuchan ahora mejor? Sabe, sí, mucho mejor. Me teacher, fíjese que ya cambiando un poquito, solo un poquito, me voy a salir de esto. Dígame, dígame. Es que fíjese que yo estuve dije, practicando una palabra que no puedo decir. Siempre me sale, o sea, hasta incluso en el traductor, yo diciéndolo y me sale seguro, no lo puedo decir. O sea, no ¿cuál me conoce? Es la de la conversación de la vez pasada, donde dicen, ya le digo, should, algo así, should, no should. Sé cómo, pero, ajá, should. Esa, no me sale, yo la estuve practic, y nada. Es una SH, una U larga, y una pequeña D al final, should. Should. Ahí está, ahora le falta should. Pronunciar la D al final, should. Should. Excelente. Ahí está. Should. Yeah. Should. Y la, mire, yo creo que hasta soñé con esta palabra anoche, porque es cierto, la estuve practic y nada. Should. 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 No, no me sale. Es que yo la estuve practicando y nada. Bueno, sigamos. Ok. La siguiente es, do you cook? Yes, in my case. Yes. Slow, please. In my case, I usually cook chicken. No, the... Start. I usually cook. Chicken with rice on chicken. Weekend. Delicious. Yes. With vegetables. Again? With vegetables. A little. Okay, a little. Yes. On weekend. Okay. A little. On weekends, I usually eat pupusas. For dinner, please.
Okay, in my case, in the breakfast, lunch, in the all the time, dinner. No le aburren. Ay, a mí sí. Debería de poner esa pregunta, teacher. ¿Cuál es la comida que puede comer todos los días y no dice no? Ah, sí. Las pupusas, seguramente. Ok. Okay, welcome again. Now that you practice with your classmates, ahora que ya practicaron con su compañero, vamos a cambiar de compañero. Okay, vamos a practicar ahora con un compañero diferente. Okay, let's start. 3, 2, 1, now. Teacher. Hello. Disculpe que ando algo un poco perdido, como el viernes no me pude conectar, pero ¿cuál es la dinámica de ahora? Ahorita estamos haciéndonos unas preguntas que envía al chat de WhatsApp. Nos estamos preguntando, nos estamos haciendo las preguntas que están en el chat. Sí, porque ya me conecté con una compañera y ahí estuvimos haciendo las preguntas y respondiéndola. Sí, ahora vamos a cambiar de compañero. Pero no sé. Ah, usted lo va otra vez. Ah, es que no ha sido asignado. Vaya, ahorita lo voy a asignar. Ahorita. Vaya. Ahorita. Lo mismo yo, teacher. Sí, a usted ya tendría que aparecer el mensaje de ingresar, Mr. Juan Ricardo. Está asignado en la sala 3. A mí me sacó de la sala, pero no me ha puesto en otra. En serio, vamos a ver. Sí. Pues. And eat dinner with your family? No, not really. When I get home, they are already eaten. But I try. But I eat by my own, you know. Okay. Alone. Okay. Do you always eat vegetable? Not always. Sometimes when I have the chance to eat vegetable, I like it. But you know, sometimes vegetables are more expensive than meat. Okay. That's right. Yeah. Do you cook? No, but I like to cook, but when I have the chance to cook, the only thing that I can do is scramble eggs. And fry eggs. And fry eggs, right?
If yes, what food do you cook the most often? Also, I like to eat rice and meal, you know, with sugar. It's delicious. Okay. Do you drink milk every day? No, every day. Like you, when I drink milk in the morning, I got a stomachache. So I try to drink a little bit, just a little bit. No, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No se te oye. I'm sober. Ah, no se oye. Sí. ¿Qué tal, Alex? Me sacó de varias salas, teacher. ¿En serio? Bueno. Me sacó de a mí también, teacher. Okay, let me see. How about let me double check. Miss Nora. Okay, do you always eat dinner with your family? I always have dinner with my family. Excellent. How about Miss Carolina? Do you always eat vegetables? Yes, I do always eat vegetables. Excellent. Eat. Repeat after me. Eat. 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 Excellent. Miss Sonia Miriam, do you cook? If yes, what food do you cook the most often? Yes, I cook sometimes. And my favorite food is spaghetti. Spaghetti. Delicious. Okay. How about Miss Brenda? Do you drink milk every day or coffee? Yes, I always drink coffee with milk. Excellent, delicious. Okay, how about Mr. Alexander? Do you always eat dinner with your family? Yes, I dinner with my family always. Excellent. Miss Kenya, do you always eat vegetable? Sometimes. Sometime. Yes. Sometimes eat vegetable. Vegetable, okay. Entonces sería repeat for me, I eat sometimes. Eat sometimes. Vegetables. 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 Excellent, very good. And Mr. Okay. Wilmer, do you cook? If yes, what food do you cook the most often? Yeah, sometimes I cook, but when I have the chance to cook, like I said before, the only thing I can do is scramble eggs and fried eggs. Yeah. Scramble eggs and fried eggs, okay? So do I. Excellent. All right, let me see. And the last question. Well, guys, do you drink milk every day or do you drink coffee? What do you prefer, drink or coffee? Drink coffee, always. Okay, every day in the morning. Okay, I always, Miss Carolina, I always drink coffee every day. Excellent, good. All right, so let's continue. In the previous class we studied a little bit about the preposition, the infinitive. Okay, also you gave us some examples. También dieron unos cuantos ejemplos. También tuvimos una conversación. Así que vamos a recordar, por ejemplo, how to use infinitive. Okay, y básicamente dijimos que cuando utilizamos el infinitivo, okay, se refiere a que vamos a utilizar la preposición to más el verbo en su forma base. Su forma base significa, o su forma infinitiva significa que el verbo no está en conjugación. No vamos a agregar ing, no lo vamos a convertir al pasado, no vamos a agregar s al verbo, ok, únicamente su forma natural, ok, y también hicimos estos ejercicios, por ejemplo, tuvimos que encontrar errores, ok, we had to find some mistakes, errores, en inglés se dice mistakes or error, ok, mistakes, all right, let me see. Do you remember the mistakes that we found here? ¿Recuerdan los errores que encontramos?
Yes. Okay, Miss Carolina. Yes, in example two. Example two, what is the mistake there? Our mission is to provide healthy test and economic meals, construction workers, where they are. Okay, Miss, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error en el número dos? Que lleva el tú después de meals. Meal. Let me see. Nope. No, Miss. Esa oración está correcta. Ok. Ok. Number three. Número tres. ¿Tiene algún error o está correcto? Does he have any mistake? Correct. Correct. Good. It's correct. Ok. Number four. Does he have any mistake? Or it is correct. Incorrect. Okay. Okay. So, Mr. Alexander, read in the correct form. Léalo en la forma correcta, please. We exist to bring telecommunication solution for business in rural areas. Excellent. We exist to bring telecommunication solution. Very good. Number five. Does he have any mistake? Number five. We envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Excellent. Number six. My company is to become. Is to become. Excellent. Muy bien. Okay. Is to become. Muy, muy bien. Okay. También. Vamos, ok, esta pequeña conversación la vamos a volver a practicar. Vamos a elegir, let me see, how about me, Silvia Patricia? Can you hear me, miss? Hello. Hello, can you hear me? Yes. Ok, can you be Mario, please? Repeat, please. Can you be Mario? ¿Podría ser Mario en la conversación? Yes. Okay, and Mr. Edgar, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, so, entonces Mr. Edgar Jose. Okay, yes, teacher. Edgar Jose will be Teresa. Teresa. Okay, let's begin. 3, 2, 1, action. Hey, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Excellent. Very good. Okay, alguna... He retirado la pieza casi a tragos de la... ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario? ¿O la pronunciación de alguna palabra que quieran recordar? Ok, vamos a continuar entonces. Ok, las preguntas. What strategy does Teresa and Mary Company use to promote its core values? ¿Qué estrategias utilizan para promover su core values? Okay, and are Mario and Teresa possibly impacted by the company values and how?
Mr. Wilmer. The question. I think they are. And how they apply that? I'm sorry. I think they apply the three concepts to be efficiency, respect, and I don't know. I don't remember the other one. Okay, it's okay. Good. Mr. Ever, tell me. Teacher, sorry, aquí estoy hablando fuerte, casi no escucho. Okay. Okay. Okay, acá tenemos diferentes values, okay, valores, okay. Y dice que debemos rankearlos, que debemos situarlos, colocarlos en de los cinco, okay, del 1 al 5. ¿Cuál creen que son los más importantes para una compañía? Por ejemplo, we have efficiency, innovation, respect, punctuality, service to other, integrity, loyalty, responsibility. Okay, tenemos esta serie de valores. Okay, entonces nosotros tenemos que escoger los cinco, los cinco que usted considere que son los más importantes y colocarlos del 1 al 5, del más importante al menos importante. Entonces vamos a escoger cinco valores. Y después lo vamos a rankear del 1 al 5. ¿Cuál cree? El número 1 va a ser el más importante que usted considere. Ok, tenemos, vamos a hacer lectura nuevamente de estos valores. Por ejemplo, efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, and responsibility. Ok, bueno, vamos a hacerlo en parejas. Que okay, vamos a situarlos. Vamos a coger 5 y situarlos del menos al más importante. Número 1 será el más importante, según su opinión. Agregue dos de los valores de su empresa al cuadro. Teacher. Hello, hello. Entonces son dos de nuestra empresa y los demás son 5 que deberían de tener todas las empresas. Exacto, Miss Carolina. Ah, ok. Y usted me dice, yo me había confundido. Y usted me dice cuál es el más importante según del. Okay. Lo vamos a rankear del 5 al 1. Ah, ok. Entonces, los míos, el número 1 es en mi empresa, la integridad. El número 1. El más importante. El más importante. Y. Okay. Y lealtad número 2. ¿El suyo? Lo mío, integridad, innovación.
Okay. Excellent. Integrity and innovation. Okay. Entonces, y ahora, ¿qué otras empresas deberían de tener? Para mí, la número uno en muchas empresas, la responsabilidad. Responsibility. Ah, responsibility. Responsibility. Excellent. Punctuality. Number two. Number three. Innovation. Number four, efficiency. 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 Excelente, miss. Muy bien. And number five, service to others. Service to others. Good. Mm-hmm. Yes. And you, Nora? Eficiencia. Integridad. Number one. Innovación. Servicio a los demás. Lealtad. Lo que puso el teacher lo mandó al grupo. Sí, yes, está en el grupo. Ah, ok. Es que... capaz así sería. ¿Cómo? Cinco valores sería solamente... casi no le oigo ni a Sania. Te grite, se dice sí y en nosotros es ri. Integrity. No sé por qué es así. Ajá, no sé. Integrity. Es que, teacher, Edgar no enciende la cámara, entonces no puedo estar yo solita. Entonces, por eso pongo yo la foto. ¿Está correcto? Ok. Ok. Ojo por ojo. No, es que vea, él no enciende la cámara, entonces ahí después está riendo de que no puedo pronunciar las palabras, así que es mejor. En conjunto. Ok, finish. Ay, se paró la cara porque tenía sueño. Qué pena, está mojado de la cara. No. Lo que pasa es que. Un poquito de gripe. Lo que pasa es que. No, hoy no está en turno, ¿verdad, mister? No, acabo de venir de trabajo, estaba de día. Ah, sí. Ajá. Bueno, al menos ya está acostumbrado a cambiar de shift. Sí. Hacemos 5 días de día, después descansamos y después vamos de noche. Cansado. Edgar ya no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. No, solo ya pasa en el trabajo. Qué difícil. Bueno, pero se acostumbra uno. Sí, se acostumbra. Ya rankearon los valores. Loyalty. Okay, ¿cuáles tienen? Los más importantes. Bueno, the number one is the respect. Respect. Number two, responsibility. Mm-hmm. Number three, punctuality. Punctuality. And number four, integrity. Excellent. And number five, loyalty.
loyalty. Good. And how about Miss Heidi? Teacher, era en pareja, entonces yo puse. We have the same. Ah, además, you sí, got sí. The same. Okay, good. Okay, we are back. All right, vamos a ver, vamos a iniciar con Mr. José Nicolás en Juan Alberto, volunteer, el representante, que nos va a decir el cómo situaron los valores. We have respect, okay. Loyalty, service to others, responsibility, integrity, efficiency, innovation, punctuality. T-shirt. Teacher, can you hear me? Uy, está perdido. Teacher? Hello? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Me? Yes. Ah, que está cayendo una lluvia bastante fuerte y no sé si me logra escuchar. Yes, I can hear you. All right. Okay. Let's begin with Mr. José Nicolás. Okay. Let's teacher. Hello. Hello. Efficiency. Innovation. Responsibility. Responsibility or respect. Responsibility. Okay. Respect. Okay, service to other. Good. How about Miss? The group number two is composed by Juan Ricardo, Delgado Vázquez, Ronald Gómez, and Wilmer Fabricio. ¿Un voluntario de los tres? We wrote down efficiency. Okay. Integrity, responsibility, punctuality, and loyalty. Loyalty, good. Okay. We have four, group number four, composed by Miss Carolina and Miss Nora. Okay, a volunteer. Okay. La de mi empresa o la que creería yo que deberían de tener todas las empresas. La que usted creería que deberían de tener. Ah, okay. Number one, responsibility. Number two, punctuality. Number three, innovation. Four, efficiency. Efficiency. And good. Number five, service to others. Service to others. Good job. Okay, and the last one, Alexander Aron or Miss Kenya Navarro. Que un voluntario de los dos, solo uno, no se peleen. Innovation. Punctuality, good. Thank you very much, Mr. Alexander. Okay, ahora vamos a proseguir con siempre en el manual. Ok, usted lo puede encontrar esta información en la página 12. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Vamos a rellenar los espacios, filling the blank, utilizando los valores. Ok, aquí tenemos el ejemplo número uno. Por ejemplo, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. Aplico o practico. Tranquilo. La puntualidad cuando llego temprano a mi trabajo. Entonces vamos a ir rellenando cada espacio con los valores. Acá, por ejemplo, innovación, integridad, eficiencia. ¿Okay? ¿Está clara esta actividad? Ok, muy bien. Yes, teacher. Está en la página número 12. Ok, tiene que rellenar. Yes. You have to fill in the blank.
in each sentences using the values. Good. Okay, I'm going to make the groups. Voy a hacer los breakout rooms. Okay. There we go. Bueno, la primera. Bueno, sería welcome to contact the when I show. Welcome customer to the store. I show yo creería que es service to order. Service, ajá. Que vea, no sé qué opinas. Sí, yo diría. En la tercera, creería que es responsibility. Hola. En la tercera. Yo creo que es responsabilidad, no sé usted. Ever, ya lo vio. Sí, sí, bien. Ah, vaya. Teacher, tengo una duda. Tell me, miss. La number 5. I suggest a creative solution to my team. Uh-huh. I apply. Ofrezco una solución muy creativa a mi equipo. Estoy dudando que sea innovation. Innovation. Podría ser, miss. Yo creería que sí. Ah, ok. Bye. Y está siendo innovador, está saliendo de lo común. Ajá, ajá. Así lo pensé yo, pero... Y fíjese que en la number 4 estoy repitiendo el punctuality. Pero no sé si es correcto. En la número 4 show quality when it's... Creo que ahí es eficiencia. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo está haciendo en el tiempo indicado. En el tiempo. Vuélvame a decir cómo se dice eficiencia, teacher. Efficiency. 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 Excellent. Ah, va. Efficiency. Es que lo anoto tal cual se escucha para no... No, está bien, está bien. Con solo que no se lo escriba así, vea.
Uno tiene que buscar estrategias de aprendizaje. Efficiency. 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 Ok. Finish. Ever. Finish. Ajá. Ever. Sí, hola. ¿Ya pudo? Sí, ahorita terminamos casi. Ah, ok. Bueno, pues. Ok. Teacher, usted cuando se va a acostar sueña con nosotros, ¿verdad? Sinceramente, no. Es que mire, mucho gritamos, ¿verdad? Porque estamos, ¡hay una gran tormenta! ¡Me escuchan! Ya me dijeron que no les haga burla a los compañeros y siempre me burlo. Entonces usted sí es efficiency, porque ya terminó. Es que estaba ahí un poco ansiosa por terminar, porque cuando a veces usted habla y no le entiendo, ay, me pongo un poco estresadita. Tensa. Sí, cuando lo oigo que nos pregunta y bien fluido, y yo me quedo, ¿y qué dijo? Que no le entendí. Okay, I'm going to move to another breakout room. Voy a mover para otra sala. Mientras... Okay. Hola, hola. Hola. Hello, finish. Hello, you. Finish. Okay. Good. Hello, Miss Maritza. Nice to see you. How are you today? No me ha podido conectar porque no había energía. Okay, Miss Maritza. Está bien. Okay. Ya estamos. Okay. Vamos a iniciar con la número 2. ¿Cuál es la número 2? En un grupo número 1 compuesto por Miss Heidi, Miss Kenya y Miss Sonia. When I welcome customer to store, I show respect. Respect. Okay, respect. Agree or disagree? ¿De acuerdo o no están de acuerdo? Agree or disagree? Agree. Agree. Okay. Agree. Excellent. Number 3, it says, is to accept your mistake and their consequences. Aceptar los errores y las consecuencias. Is to accept your mistake and their consequences. Responsibility. 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 Good. Let me see. 4, I show when I finish my duties on time. Es cosa que... Efficiency. Excellent. Efficiency. Efficiency. Muy bien. Vamos por la número 5. If I suggest a creative solution to my team, I apply. Innovation. Innovation. Good job, Innovation. Mr. Thank you very much, Mr. Juan Ricardo. And number 6, when I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Service to others. Good. Service to others. Muy bien. Vamos a hacer el recap. Number 2, when I welcome customers to the store, I show respect. Respect. 3, Miss Carolina. Miss Carolina, sorry. Number three. Can you read the number 3, please, with the answer? ¿Podría leer la número 3 con la respuesta? Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Consequences, okay. 4, volunteer to read number 4. I show efficiency when I finish my duties on time. Excellent, I show
efficiency when I finish my duty on time. Thank you, Mr. Juan Ricardo. Number five, volunteer. Number five. A water is a question of the most responsible. Okay, number five. If suggest a creative solution to my team, I happy innovation. Okay, I apply innovation. I apply innovation. Good. And finally, number six, volunteer. I apply. Please. Customer service to other. Good. Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a proseguir. Siguiente actividad. Y dice, choose three values from the box in exercise four. Vamos a escoger tres valores de la caja del ejercicio 4. Write one sentence for each. Escribe una oración por cada valor que haya escogido. Go around the classroom. Well, tenemos classroom. And share your sentences with at least two partners. Lo que vamos a hacer es escoger cuatro valores. Y con esos cuatro valores, se tiene que crear una oración. ¿Okay? Entonces vamos a crear cuatro oraciones. Lo vamos a hacer esta vez. Vamos a iniciar con en una sala. Vamos a hacer cuatro oraciones. Lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Después vamos a regresar a la main, a la sala principal. Y vamos a volver a crear otras salas para que puedan compartir las oraciones que crearon. There we go. Ok, crear cuatro oraciones con los valores, con cuatro valores que usted escoja de la caja del ejercicio 4. Ok, you can create a sentence with efficiency, innovation, punctuality, responsibility. Son cuatro oraciones. Ah, con cuatro valores. Sí. ¿Cuáles valores? Cuatro valores, son cinco. ¿Cómo? Son cuatro o cinco. Escojamos cuatro valores y hagamos una oración con cada uno de ellos. Ajá. Las hacemos y después las comparamos. Usted vea. Nosotros escogemos los valores. ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahí sí, cool. No sé cómo hacer una oración. Sería, el respeto sería cuando, digamos, una bien sencilla, cuando digo buenos días a mis compañeros. ¿Cómo? Ah, ok, espérenme. Cuando saludo a mis compañeros cuando llego a trabajar. Porque ¿quién es que nos saludan? Correcto. Y yo, es cierto, es cierto. Entonces, ¿cómo se...? O sea, ay, no sé. Sería, I say good morning every day in my job. Saludar con respeto. Entonces, ajá, respeto a mis compañeros. Ah, podría ser, ¿verdad? Respeto. Equivoqué en una.
Mm-hmm. I respect my superior. No, I treat my superiors with respect. Trato con respeto a mis superiores, pues, creo que fue. No sé cómo lo haría usted entonces. I respect my boss. También. My boss when. De la otra, digamos. Hola. Responsibility. I am responsible in the world. Ajá, eso. Puedes poner. Major man's responsibility. Because I work under pressure. Perdón, la última no la entendí. Major man's responsibility. Uh-huh. Because I work under pressure. La otra que elegí es innovation. Innovation. ¿Qué puedo decir con innovación? Siento que la innovación es importante en una empresa. The innovation is important. The innovation is what grants humanity. También tengo integridad. Integrity. Sí. Es un valor importante dentro de la empresa. Generalmente forman parte de una misión o visión de la empresa. I admire her. Perdón. Se fue la luz. Sí, me escuché cortado. I admire. Ahí voy yo. Aquí hay otro. Es cooperativo anfitrión. ¿Cómo? Inglés corporativo oficial. Ya hice algunas, Ale. ¿Cómo? Ya hice algunas, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? Teacher. Hi. Te voy a leer. Read it. Quiero que solo me diga cómo se dice, se pronuncia compañeros. A mí me,
college es college o colegios? Vaya, compañeros de chemis, porque hay compañeros de colegio, compañeros de trabajo. Es que dice, when I do my job, I respect my colleagues. Colleagues, ok, colegas, pero creo que en nuestro caso es co-SO, workers. Co-workers. Ok, entonces es, when I do my job, I respect my co-workers. Excelente. Co-workers, ok. Number two, support my team, show loyalty. Yeah, to support my team, I show loyalty. To support my team, I show respect, loyalty. If co-workers is late, I help him, I do a service to others. Very good. Excellent. I understand that. Teacher. Dígame, miss. Cliente. Es customer. Cliente. Customer, yes. Customer. Ah, okay. Yeah, number four. I arrive early at my work. I am responsible. Excellent. Responsible. Okay. Good job. Muy bien, Miss Carolina y Miss Nora. Thank you. Nora también. Está books, yeah, yeah. Nora. I said, yes. Miss Nora. Está books, Nora. Co-workers. Para los compañeros de trabajo, co-workers. Co-workers. Ok. Palabra nueva. Co-workers. Welcome. Work. Compañeros de trabajo. Okay. Hello, finish. Hello. Yeah, Miss Kenya, do you have all of them? Yes. Good. Read the sentences. Voy a leer las mías. Okay, welcome back. Okay, antes de leer las oraciones, voy a tomar la asistencia. Okay, vamos a iniciar con Mr. Alexander Aaron. Okay, voy a tomar la asistencia. Muchas gracias. Miss Brenda. Present. Carlos Alberto Segura Martínez. Carolina Leonor. Teacher, present. Thank you, Mr. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Thank you, sir. Miss Heidi Marisol Menjivar. Present. José Nicolás. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher.
Alvarenga Alas. Yes, I can hear you. Present, Alvarenga, present, thank you. Present, teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present, teacher. Thank you, present, sir. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Nora Lisette. Nora Lisette. Here, teacher. Maritza Reyes López. Present, teacher. Ronald Alexis Gómez. Present, teacher. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Uy, presente. Ay. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, bueno, ahora que, muchas gracias por responder. Ok, ahora que ya crearon sus oraciones, la vamos a compartir. Ok, la vamos a leer con diferentes compañeros. Okay, we're going to share our answers with our classmates, different classmates. Bye, así que le leo las mías. Y después, the first, I am responsibility in my work. And second, I respect my boss when he give an order. And I am efficient with my duties. And finally, he serves clients with integrity. Okay, vale. Solo una recomendación, Miss Brenda. Escuché, okay. I am responsibility. Sería, I am responsible. Responsible. Soy responsable. I am responsible. Ah, okay. I am responsible in my work. Excellent. Okay, thank you. Vale. Ya las hice así. I am punctual to the meeting. I am efficient in at goal. I am responsible with class assignment. So let's say this. I am responsible, miss. Maybe. I am responsible. I am responsible. Para decir, yo es que esa es, yo soy responsable y la otra es responsabilidad. Responsibility. Esa es responsabilidad y yo soy responsable. Es I am responsible. I am responsible. I am responsible. Responsible. Sí. Okay. Ay, no sé. The technician work in the system innovation. Algo así quiere decir. Sí. Que los técnicos trabajan en el sistema de innovación. Los técnicos trabajan en la innovación de la compañía, no sé, algo así. Ah. The technician. Technician.
the technician work on the company innovation. Excellent, Miss Heidi. Good job. Congratulations. Ya ve que está mejorando bastante. Es que, teacher, yo ya le dije que, o sea, no es que, no es que, o sea, es que es pena quizás, no sé, algo así, no sé, digo yo. No, 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 está bien, está bien. Sí, sí. Y más que usted pregunta así bien rápido, entonces, o sea, no hay tiempo de pensar. Work on the company. Okay. Teacher, una consulta. Ya dije que quería hacer. Fíjese que en mi apellido está mal, como lo dice. No sé si así tienen en el formulario. Ahorita vamos a revisar y lo arreglamos si hay algún problema. Miss Heidi, Marisol, Mengíbar, Mengíbar. Correcto, y es López, segundo apellido López. Ah, ahorita lo arreglo, Miss. No se preocupe. Me gustaría quitarme López, pero no puedo. Según yo, eso tendría que ser Mengíbar, Mengíbar. Entonces, Heidi, Marisol, Mengíbar, López. Así es. Y desde la vez pasada, así como que... Y no se lo había dicho porque sí me gusta, la verdad, tener los dos. Pero... ¿Y quieres quitar el de casada? No, nada, no, hombre. Quiero quitarme el de mi mamá. Bueno. Es el apellido de mi mamá y no me gusta. Ella dice que lo puedo hacer, pero no me da el dinero para hacerlo. ¿Sí? Ya no se puede. No, yo tenía la esperanza que sí se pudiera. Ya no se puede. Quizás solo por eso. Legalmente no se puede. Yo quizás solo por eso me casaría, para quitarme el López. Y pues, ay, pero no me voy a poner uno de cabeza porque, pucha, imagínate. Solo por el apellido. ¿Qué apellido le gustaría tener? No sé, uno bonito que se escuche elegante, así bonito. Canesa. No, Canesa. No. Poma, güey. Poma. No, Poma tampoco, bien feo. Después me van a hacer. Márquez. No, tampoco. ¿No en mi pueblo, no, Marquez, no, porque en mi pueblo hay un, ¿cómo se llama? Hay un pan artesanal que se llama Marquezote. Por eso no me gusta eso, porque... No, 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 no tengo ese apellido. Ah, yo pensé porque usted lo tenía. No. No, pero no me gusta. Yo quiero tener uno bonito, así bonito. Ah, oh, bueno. Lástima que mi mami era... Okay, now we're going to share the answer. Vamos a compartir las respuestas. Let's begin with, bueno, vamos a compartir las oraciones, the sentences. Vamos a iniciar con, vamos a ver, ¿qué tal? Mr. Wilbert Fabricio, please. I'm going to start with loyalty. Okay. I show loyalty when I accept the company's policy. When I accept what, sorry? The company's policies. Okay, good. Okay. Policy, good. In my company, for example, punctuality is to be 10 minutes earlier. Excellent. Earlier, good. I show respect when I say good morning every day to my coworkers. Excellent. Efficiency when I do my duties in less time. Less time, good. Less time. Innovation, when I do a solution in a different way. Excellent. Okay. Good job. All right. How about, let me see, Miss Nora, please be our guest. Okay.
efficient to all clients. Excellent. Integrity, always with integrity. Okay. Innovation at every moment. Every moment, okay. And the last one, la última. Loyalty to our customer. Okay, loyalty to our customer. Good job. Okay, how about Miss Brenda, please? I am responsible in my work. Excellent. And I respect my boss when he gives me an order. Excellent. And I am efficient with my duties. And finally, he serves clients with integrity. Good. Very good. Muy bien. Excelente. Miss Carolina? Yes. When I do my job, I respect my co-workers, support my team, show loyalty. If a co-worker is late and I help him, I do a service to others. I arrive early at my work, I am responsible. Good, excellent. How about Juan Ricardo Delgado? Be punctually maintained, be efficient, thy work, thy dry a win today, innovation, and thy company. Okay, thank you, Mr. Juan. Okay. Vamos a proseguir con la siguiente actividad. Ok, siempre utilizando el manual. Ok, y acá está. Ok, ahora your turn. Prepare a 2-minute presentation about the impact of the core values of your company on the personnel. Ok, vamos a crear una presentación de 2 minutos acerca del impacto de los valores primarios de la compañía en su personal. Vamos a incluir al menos 5 valores del ejercicio 4 y vamos a utilizar ejemplos que demuestren cómo las personas o cómo las personas aplican en la compañía o en la empresa estos valores. ¿Okay? Vamos a preparar una mini presentación de 2 minutos acerca del impacto de los valores que tiene la compañía en el personal. Vamos a incluir al menos 5 valores y vamos a utilizar use examples to show how people in your company apply. Okay. Vamos a utilizar o mencionar ejemplos de cómo las personas aplican estos valores en la compañía. Okay, this you can find page 12, lo pueden encontrar en la página 12 también, en caso usted tiene su manual a la mano. Y vamos a crear la mini presentation. And creo que alrededor. ¿Is it okay? 5 minutes? 5 minutos, ¿está bien? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Okay, there we go.
my responsibility in the activity. Efficient. Punctuality. Punctuality and the demandante. The activity. activity efficient. My company is the responsibility. My company. The company, my responsibility in the in las activities. ¿Qué más? Hello, Mr. Kenny. Hello.
teacher. Ayudan. Ayudan a que la empresa se mantenga activa, puede ser. Al sostenimiento de la empresa. Puede ser. Como mano de obra calificada. ¿Va? El de importante value die company because they how they company or practice responsibility they how to say they company. Y sigue. Digamos, la entrega de ejecución de trabajo en de responsabilidad. Sí. ¿Qué más? Es responsable en de innovación. Y usually ¿cómo podemos poner que usualmente está innovándose? Innovándose. Nicolás. Hola. Ah. Y es innovation, ¿qué más? El otro valor sería ya tenemos responsabilidad, puntualidad, innovation. Eficiencia. Eficiente. Sí. Y es de eficiente en de it is deficient in the problem project apply it. Es correcto, teacher, apply it. Apply. El personal aplica. Estos son los valores que nos maneja ahí, referente a esto, just in time. Es como tener el producto justo a tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en la empresa, ya nos hacen un pedido, ¿verdad? Y ese pedido tiene que estar entregado en el día establecido que el cliente lo pide, ¿verdad? A eso le llaman just in time. Le voy a agregar un poquito acerca de eso para alargar ahí la. Teacher, es que creo que no vamos a terminar en 5 minutos. ¿Qué le pasó, Miss? ¿Le quedan 3?
Vaya, no vamos a terminar en tres minutos porque tenemos problemas de redacción. Pero ya casi. No, teacher. Es que, o sea, es que esta actividad está muy... Hello. Hello. Yo la verdad me voy conectando hasta hace poco, el viernes no me pude conectar, pero Aiden me estuvo explicando ahí más o menos cómo es lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Muy bien. Vaya, entonces yo voy a procurar. Dígame. No, pues voy a procurar estarme conectando estos días. El viernes sí no pude, pero ahora. Ok, dígame. Muy bien. Excelente. Vaya, sí, lo esperamos en la cada clase para que pueda cumplir también con la asistencia. Ok, va, me dice Heidi que tiene que ser de esas con respecto a los valores, ¿verdad? Sí, de siempre de la cajita donde estaban los 8 valores, si no mal recuerdo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los valores? Espérenme, lo voy a leer. Dice... preparar una presentación de 2 minutos acerca del impacto que el conjunto de valores de su compañía realiza en el personal. Incluir al menos 5 valores y utilizar ejemplos que muestren cómo las personas aplican los valores en la compañía o en la empresa o en el trabajo. Ok. Ah, sí, ya he entendido bastante. Acá está la actividad. Uh-huh. Ah, ok. Dos minutos, dice, ¿verdad? Sí, mister. Ok. Teacher. Hello. Eran como 2 ejercicios los que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, van a preparar una mini presentación de 2 minutos acerca del Ajá. impacto que tiene los valores, los valores de la compañía en el personal y van a incluir al menos 5 con ciertos ejemplos de cómo las personas aplican estos valores en la compañía. Okay. O en la empresa o en el trabajo. Uh-huh. Sé que tenía duda en el primero, lo primero que había que hacer. Gracias. Teacher, solo 5 y vamos a poner, ¿verdad? Sí, mister. Ok. Aquí ahorita le comparto. La actividad dice preparar una presentación de 2 minutos acerca del impacto de los valores o los valores principales, el impacto de los valores principales en la compañía, de la compañía en el personal o de la empresa. Incluir al menos 5 valores, utilizar ejemplos mostrando cómo las personas aplican esos valores en la
en el trabajo o en la empresa. Okay. Teacher. Dígame, mi señorita. Así. Dígame. We are punctual in presenting a budget to the client. Okay, to the client. The client. Okay. But the company is efficient to give customer service. The company, can you repeat it again, please? La compañía es eficiente en darle servicio, de darle un servicio al cliente. Okay, the company is efficient to give a service to the customer, ¿verdad? Y puse otra, the company is responsible for following customer service. The company is responsible in the? For following. Ahí no lo entiendo. Lo último. ¿Qué quiso poner ahí? Yo le quise poner que la compañía es responsable darle seguimiento al servicio al cliente. Ah, okay. The company is in charge or responsible in the customer service. Solamente esas ahora. Finish, Mr. Finish, lo que creo que no voy a tardar los dos minutos. Aún hay tiempo, Mr., para agregar. ¿Cómo? Aún hay tiempo para agregarlo. Para agregar más todavía. No sé. Ok, very good. Bueno, ahora que ya, bueno, ya finalizamos la presentación, ¿o requieren de unos minutos más? Otros minutos más. Otros minutos más. Ok. Otros minutos más, teacher.
Entonces, okay. Traté de ocupar las cinco valores. Y así como dice Brenda, ¿verdad? Irlos conectando, o sea, que como que fuera una oración, pero que fuera continuando, que nos dé paso a la siguiente. Ok. Ajá. Pero sí, 2 minutos, yo siento que yo no me voy a tardar 2 minutos, a no ser que ponga una presentación y ponga una foto de los teachers y del acto cívico y ponga un video. Entonces ahí sí, tal vez llego a los 2 minutos, pero de lo contrario. Pero como es para mañana, puede ser una presentación, Carolina. Teacher, para mañana lo hacemos con la presentación. Ya mañana. Además que ya solo tenemos 4 minutos, teacher. Sí, es semis. Vaya, le voy a leer para que vaya, para que me diga, mire, usted no puede o usted sí puede. Usted sí puede, miss. ¿Quién dice que no puede? Ay, teacher, cuando usted habla mucho en inglés y yo no le entiendo nada, teacher, ahí me siento en la Bill Strip. Pero eso es normal, miss. Vaya, dice. In my work, it's employed as tier role, and we support each other. We respect each other. We are loyalty to the company in difficult times. We are here to service to others. We work efficient to achieve good results. We give ideas to innovation in our educational service to students. Bien. Vaya. Vaya, Brenda. Dele la tarea porque si no, y usted, Marisol, bueno, si no, allá frente de todos le va a preguntar. Ah, oh, no. Ok, bueno, la actividad va a quedar para el día de mañana para que tengan más tiempo de prepararla, okay, y puedan cumplir los 2 minutos. Ahorita voy a tomar la asistencia, el one by one será con Miss Brenda Lisette ese día. Así que los demás, cuando ya pasemos la asistencia, pues vamos a dar la clase. Vamos a iniciar con Doño Flores, Mr. Alexander Aarón. Thank you. Brenda Lisette. Here, Carlos Alberto Segura Martínez, Carolina Eleonor, present teacher, Edgar José, present teacher, Elvin Alexander, Ever Giovanni, present teacher, Heidi Marisol, present teacher, good night, José Nicolás García Maravilla, present teacher, good night. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Nora Lisset. Present teacher. Maritza Reyes. Present teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Samuel Isidro Tejada Anaya. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Mira, Paola. Sonia Miriam. Wilmer Fabricio. Ok, present. Josué Isaac. Present. Silvia Patricia Osorio. Present. All right. So see you tomorrow, guys. Don't forget the presentation. Vemos día mañana con la presentación. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Bendiciones. Thank you.
Ok, mis friends. Como usted ya sabrá, esos 10 minutos son únicamente para que una sesión individual. Usted tiene tiempo de hacer preguntas. Okay, ya que en ocasiones no queda demasiado tiempo cuando están grupal, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta acerca de gramática. Sí, porque usted... el tema del que vimos del infinity no me quedó muy claro. No sé si me lo puedo explicar. Vaya, Miss. Acá. Vaya, el infinitive, Miss, básicamente, ok, es cuando agregamos to más go, más un verbo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, she agreed to give a presentation. Entonces, básicamente, es únicamente agregar una preposición y el verbo. En este caso, el verbo no se va a modificar. Por ejemplo, no vamos a ponerlo en ing. No le vamos a agregar ing, sino que únicamente el verbo en su forma infinitiva. Es que no claro, hay un tiempo en específico, ¿no? No, siempre que su forma infinitiva es que no requiere ningún tiempo gramatical. Ah, ok. Ajá, porque donde recae el tiempo es en el primer verbo. Por ejemplo, we decided to go, decidimos ir. She agreed to give. Ella está de acuerdo en dar. Siempre, okay. Siempre van a ir dos verbos para ocupar el to. Sí. O en ocasiones vamos a iniciar de una vez to. Por ejemplo, our mission is to give a good service. Nuestra misión es dar un buen servicio. Our mission is to give a good service. Ok. También tenemos, por ejemplo, después de un adjetivo, que recuerde que los adjetivos son los que describen, usualmente siempre vamos a poner la preposición to. Por ejemplo, es difícil levantarse temprano. It is difficult to get up early. It is difficult to get up early. O sea que sí, se puede con un adjetivo y con un verbo. Sí, después del adjetivo acá, el adjetivo es difícil, utilizamos la preposición to. Es difícil levantarse temprano. It is difficult to get up early. Ahora, quizá otro adjetivo, happy. Nosotros estamos felices. We are happy to see you here. Estamos felices de verte acá. Otro adjetivo, triste. They were sad to hear you about his death. Ellos estaban tristes de escuchar acerca de su muerte. Y acá, básicamente, lo que le mencionaba, es que antes del verbo, siempre vamos a agregar to. Ok, por eso dice, los infinitivos son fácilmente reconocidos porque por la preposición to más el verbo. Por ejemplo, to sing, to go, to dance. Ah. Y acá ahora iba a presentar eso, pero aún no llegamos al otro tema que es el gerund, pero le voy a ir adelantando. Okay. Siempre con el uso de los infinitives. Por ejemplo, el uso. Los infinitivos indican un propósito, el propósito de una acción. To indicate. Mira aquí, estamos utilizando un infinitivo. To indicate. Indicar. To indicate. Aquí damos ejemplo. He bought some flowers to give to his wife. Como dijimos, es el propósito de una acción. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual él compró las flores?
para dárselas a su esposo. Uh-huh. Voy a cerrar la puerta para prevenir algún robo. I will lock the door to prevent the thief. ¿Cuál es el propósito de cerrar la puerta o ponerme llave a la puerta? Prevenir un asalto. Como sujeto de la oración. Por ejemplo, to wait seem foolish when we decide action was required. Esperar, nadar, to swim in that sea might be dangerous. Cuando el sujeto de la oración, okay, es el verbo, por ejemplo, nadar en ese mar puede ser peligroso. Entonces ahí iniciamos con la preposición to. Y así más. Entonces creo que no está muy difícil, únicamente tiene que agregar la preposición to. En la siguiente clase, o sea, en la otra, el día de mañana vamos a ver el gerund. El gerund es cuando agregamos el ing. Ah, es diferente. Ajá. Por ejemplo, ahí ya no vamos a decir to wait, sino que vamos a decir waiting. Pero eso es un tema que vamos a ver mañana. Y vamos a ver el ejercicio donde vamos a comparar el gerund con el infinitivo. Ok, no sé si tiene otra pregunta. No, creo que solo esa. Ok, sí, yo creo que esos temas aún para su nivel están fáciles aún. Sí, teacher. Es que eso sí, yo le comento a mis compañeros con los que nos pone a practicar, que anteriormente yo estuve estudiando en una academia. Sí. Pero al ver la oportunidad aquí, pues me pasé para acá. Entonces, pero hay unos, por ejemplo, este de infinitivo, si no lo había visto. Hay otras cosas que sí, ya lo vi. Por eso siento que hay cosas que se me hacen fácil. Ajá. Sí, se nota. Pero muy bien. En ocasiones es importante recordar. Sí, para que quede ya más claro. Uh-huh. Bueno, si no hay otra pregunta, Miss, voy dejando. No. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Primero, adiós. Okay, thank you. Bye. Good bye. Night.